Yo me Sangre. despertaba y era como tener, ser una mujer en sus días, en su periodo, porque veía mis sábanas y estaba con sangre. Y dije, ¿qué pasa acá, eh? Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien, ¿ah? Bienvenidos nuevamente al canal. Estamos, como siempre, contentos de poder compartir en un nuevo episodio todos esos inconvenientes que tenemos para hoy. Creemos que el episodio de hoy también va a estar muy, muy bueno. Como siempre también, están bajo la presencia de Cristian Diego y... Y José Gutiérrez, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio. Bien, yo sé que tú has estado preparando también este tema porque me lo estabas comentando con anterioridad. Y todo surge porque tú lees un... ¿Qué fue? Un meme, ¿verdad? Claro, sí, a ver, déjame ver. A ver, hace poco vi un meme que era se me hizo muy gracioso. Es Ajá. básicamente una persona que tiene dos puertas. Una es ir al doctor y la otra es esperar a que te cures o te mueras. Porque ya sea no quieres gastar en la clínica o te da flojera o simplemente dices ya pasará, ¿no? Ya, yo por lo general yo pienso que es el ya pasará o el te da flojera en realidad. Bueno, también puede ser el tema del dinero, pero a ver, a esta edad en la que, digamos, una persona tiene su trabajo, un sueldo, por supuesto, y si de repente se enferma de algo, le pasa algo, yo creo que las primeras dos opciones para evitar ir al doctor o verse finalmente qué es me da flojera, o simplemente no tengo tiempo, o también el, ya va a pasar ya. Para mí, yo creo que esas son las dos primeras opciones que uno Claro, y luego toma. resulta peor y al punto en que uno ya no aguanta el dolor y dice, ya, debí haber ido al doctor, al médico, Sí, pero yo... yo. Perdón, hablando de eso, hay situaciones también en las que uno no elige, ¿ah? O bueno, obviamente uno no escoge tener pues un problema, ¿no? Un problema de salud, así, pero hay accidentes que pasan y a veces no queda otra, pues que. Porque a veces es grave, ¿ah? Y tiene uno que ir. Yo Claro. creo que sería mi caso. Bueno, uno de los peores accidentes que tuve. Tampoco es que A ha ver, a sido ver. tan grave. A ver, Pero sí, sí me cuéntalo dolió. y exagera, cuenta, cuenta. Cuento y exagero, ya, va. Eso fue, creo que el primer año, sí, el primer año que estaba en la universidad, en ISUR, en Arequipa, para los que son de Arequipa, del ISUR, instituto, o sea, Instituto del Sur. Nada, pues que ya comenzaba el campeonato de así, interclases, interescuelas, en deportes. Y nuestra carrera de turismo tenía no sé cuántos participantes, pero en la que yo participo es en voleibol, con uno de mis mejores amigos y la clase en general, pues, ¿no? Como relativamente era alto, entonces fui uno de los escogidos dentro de todos los varones de todos los ciclos y fue en un colegio así medio pituco. Bueno, no medio, pitucazo en Arequipa, no me acuerdo por dónde, no me ubico ya en las calles, pero al sur de Arequipa, por Leche Gloria. Ya, está bien. Ya, por ahí, bajando Como un por ahí. rato. ¿Te escogieron solo por el tamaño o te vieron jugar siquiera un poco? Sí, sí me vieron jugar, porque además, a buena hora, porque una de nuestras compañeras de turismo pertenecía a la selección de ISUR para competiciones interuniversidades y además también creo que pertenecía a un club. Entonces, ella estaba bajo nuestra dirección, pues, ¿no? Tratando de darnos algunas direcciones e incluso practicábamos unos 2, 3 días antes. Y ya pues ahí estaba yo, aparte de mi amigo también. Y además tampoco había muchos hombres, porque como te digo, teníamos que cumplir casi todas los deportes. Yo admito que como comenté en el episodio, admito que el vóley sí me defendía, lo sabía jugar. De repente no tan bien como matar y todo eso, pero sí sabía defender. Entonces creo que sí, sí pasé por eso. Ahí empieza mi problema, porque al ser tan arriesgado, no medí mis consecuencias. Entonces estábamos jugando el partido y habíamos perdido el primero y estábamos bien el segundo, ¿ah? Estábamos por ganar el segundo, pero entre el boom bam que viene la pelota y se va,
uno de nuestros compañeros lanza la pelota hacia, bueno, lo recibe mal. Y yo vi que podía correr y corrí tras la pelota. Así, con fuerza, con toda la pasión, como uno debe jugar, llego. Pero no me percaté que en mi camino estaba pues uno de los postes que se plantan para finalmente poner un techo así tipo de esa malla Rachel, yeah, ¿no? Para sí. La sombra. Pero el poste es, mira, el poste estaba forrado con colchoneta. Estaba forrado con colchoneta. Pero habré ido a tanta velocidad y con tanta fuerza habré ido que no me percaté. Y voy y golpeo el poste con mi pie. No recuerdo, ni sé cómo lo habré golpeado, pero lo que sufre más es mi pie. Y mi dedo, el gordo, imagínense que este es mi pie. Mi dedo gordo se vino atrás. ¿Cómo lo sé? Porque me tuve que sacar la zapatilla. Y vi literal, literal el hueso estaba ahí roto, separado, no sé qué miércoles. Y el dedo estaba así, chueco, hacia atrás. Ah, lloré, obviamente, no podía pisar nada. Llamaron ambulancias. ¿A los cuántos años fue eso? Eso yo cuando tenía 16, 17 años, capaz. Sí. Recién salido del colegio, ¿no? Y por suerte, como te digo, no sé, para los que se ubican, el Instituto del Sur es un instituto privado. Y da, pues, te da la posibilidad de tener contar con un seguro de estudiante. Y justamente me pasó ese accidente en actividades del colegio, perdón, de la universidad. Digo que en buena hora me pasó eso ahí porque literal el seguro cubrió con todo. A las finales me llevaron en ambulancia que estaba ahí. La ambulancia estaba ahí pues, en cualquier emergencia, me llevan en ambulancia. Pero al rato también uno de nuestros compañeros también había sufrido una lesión en la pierna. También a las finales los dos fuimos a clases después de semanas con yeso. Bueno, él con yeso y yo con muletas porque no podía caminar. Me llevaron a sala de cirugía y me pusieron un clavo en el dedo. Uno o dos clavos, no sé. Me pusieron el clavo para que se junte, en realidad en términos médicos no sé nada. Estuve con eso varias semanas, tomaba taxi, en muletas y ya pues eso, así me fue. Lo peor de todo creo que yo que estaba yendo por la beca de mi clase y creo que las perdí porque literal perdía clases, llegaba tarde, o sea también me empezó a llegar mucho. Pero bueno, esa es mi experiencia, digamos. No tuve que dejarlo pasar, porque además tampoco tuve opción de dejarlo pasar. Pasó y de inmediato tuve la asistencia y en buena hora. Y en buena hora, sí. ¿Para qué? Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Tú has tenido esa suerte o peor? Oh, no, mucho peor. Tú tuviste la atención médica, siquiera. Alguien que te revise y todo eso. A ver, yo tengo dos, pero a ver, quiero empezar... Con una en la que cuando estaba en colegio salía harto con un amigo en bicicleta a pasarnos por toda Arequipa. Y recuerdo una, habíamos subido al cerro, no sé, no literal no al cerro, pero a una tipo parte colina. Alta. Ajá, que ya era inclinado toda la calle. Y a una parte, a ver, más o menos, imaginen que mi micrófono es un camión. Esta mano es mi amigo y este soy yo. Y yo quería hacer una broma muy estúpida, que era simplemente taparlo acá, como estábamos a velocidad y bajando, para que él frene y se choque, o frene y se dé vueltas y que se caiga, ¿no? Esa era mi broma, en mi cabeza era divertido, no sé por qué, pero luego cuando estoy por hacer la maniobra, estoy girando a la derecha, digo no, o sea, si se cae y empieza a dar vueltas y tiene heridas, me va a culpar y todo eso. Y reflexioné en esos segundos, y en lo que vuelvo a girar a la izquierda, así, bueno, girar, mi bicicleta se da la vuelta y empieza a dar vueltas por la colina, pam, 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 hasta abajo. Oh. Y por suerte no hubo carros atrás, por suerte, porque si no, ¿qué hubiese pasado? Y recuerdo que me levanté rápido, porque vi cómo la gente se me acercaba a preguntarme, hey, ¿cómo estás? Y me daba vergüenza, ¿no? Era como que, sí, estoy bien, como que no me toquen, no me ayuden. Y empecé a fingir que estaba caminando bien, me iba a levantar, iba a
a subirme a la bicicleta, pero no avanzaba. La llanta se había malogrado, se había volteado, qué sé yo. Y la cosa es que mi amigo me dijo, oye, ¿qué pasó? Y yo le conté, ¿no? Cállate. Le conté la broma estúpida que le ibas a hacer, ¿no? Y Ah, sí, no. se empezó a matar de risa. Te... Y literal, a los segundos, por la adrenalina no sentía tanto, ¿no? Suficiente haber caminado unos pasos, me di cuenta que mi muñeca estaba rota. O sea, estaba así. Una, dos, mi polo por la parte de atrás estaba todo roto. Y mi amigo me había visto la espalda y dijo que había un hueco y un pedazo de carne colgando. Y dije, ah, bueno, ya es normal, bueno. Y luego, bueno, la mano voy y que me la arregle y lo ponga a su lugar otra vez el hueso. Y luego Ah, me doy sí. cuenta que tengo un moretón. Son mis piernas. Había un moretón que unía mis dos piernas. Y yo no podía Anda. caminar normal así. Tenía que caminar ¿Qué? como pingüino. Y, Asu. súper separado. Y era horrible. Todo me dolía. Y dije, ah, necesito alcohol porque se va a infectar. ¿Qué Estaba todo cochino. edad tenías, ah? 15, 14 por ahí. Asu, ¿qué? ¿Has ido Y al colegio después de eso? ese habrá sido un sábado, supongo. Y yo recuerdo que yo dije, yo no voy a regresar a casa así, pues no sé, o sea, si me ve mamá y con toda la sangre, todo el polo roto, voy a decir nada, ni más, vas a manejar Ah, bicicleta, ¿por claro. dónde andarás? Me dirá. Y dije, no, vayamos a la casa de alguien y que me eche alcohol. Eso le dije a mi amigo. Y fuimos a la casa de alguien, me echó alcohol en los heridos. Y al ¿De momento de que alguien estaba extraño regresando, o de no, no, alguien de tu familia o de un conocido? conocido, un amigo suyo Ya. que vivía por ahí. Y cuando ya estaba regresando a mi casa, porque ya había arreglado la bicicleta con mi amigo, yo digo, ah, ¿cómo hago ahora? Para que no se dé cuenta, sí o sí tengo que mostrarle la cara todo el rato. No puedo darle la espalda si no va a ver todo hueco, ¿no? Con sangre. Y mi mano también, ¿no? Tenía que ocultarla y tenía que fingir que podía caminar bien, recto, así, pa, ¿no? Y cuando fui, toqué el timbre, dije, hola, ¿qué tal? Así todo sonriendo. Y fui, me las aguanté, empecé a caminar recto, pero caminar recto como que mis piernas apretaban el moretón que había entre ellas. Y Y te dolía era algo. horrible, ajá. Sí. Y ya pues hoy pasé, dejé la bicicleta, fui a mi cuarto. Ah, qué horrible. Y dije, ah, no. Horrible, feo. Una tercera Au. pierna tenía ese moretón. Au. Y no, ahí. No, me hice ver, o sea, la mano sí, les puse una excusa de que, ah, me tropecé, una mala caída y se dobló. Y del moretón, de la sangre, por suerte me cambié de polo, me bañé y todo eso y no se dieron cuenta. Y eso se pasa, ¿no? Pero lo otro sí tuve que ir a verlo. Pero eso te pasó de chibolo. Bueno, uno con la atención pues de la madre, ya siquiera si hubiese... Bueno, dices que tu mano al final lo trataron, pero debe ser más complicado, ¿no? Cuando uno está complicado en el sentido de que, por lo mismo que habíamos dicho al principio, que nos da flojera, que de repente no hay este dinero porque ya estamos independientes, o incluso ya se va a pasar, pues, ¿no? Imagínate que eso te hubiese pasado a esta edad, ya todo un adulto. Capaz ni siquiera te hacías ver la mano, capaz, digo yo. Ah, no, la mano sí o sí, ¿no? Necesitaba que se coloque bien el hueso, eso sí o sí. Lo otro podía obviar, ¿no? Pues solo es dolor y se pasa. Ouch. Pero Yo soy sí. llorón, ¿eh? Yo soy llorón. Me corto y pero lo que más odio, digamos, dañarme son las manos. Porque siento un pequeño dolor o a veces como de accidente me corto con cuchillo un poquito, ya me jode el día, me irrita, no me gusta. Por eso aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, tengo días en los que me dedico a actividades de repente en las que tengo que utilizar mis manos. Te lo juro que me he comprado no sé si los mejores guantes, pero me he comprado guantes de construcción, pero esos son tan ligeros que no parece que tuvieses guantes, toda una novedad. Pero tengo que tener guantes, de lo contrario no sirvo. Bueno, sí sirvo, pero me limito mucho. Por ejemplo, si podría cargar una piedra de 40 kilos, no lo cargaría. No, no sé si es muy pesante. Ya, pero, o sea, no me gusta agarrar materiales
que filosos que puedan dañar tus manos, me imagino. Mis manos, ahí está. Eso, sí. Ya, me dijiste que tenías dos. Ya, esa es muy sangrienta. Yo lo veo así, porque me he puesto a imaginar y digo, uy, no, qué miedo. ¿Cuál es la otra? ¿Más sangrienta? Más o menos diría, pero a ver, primero cuéntame tú, tu segunda experiencia, debe haber una segunda. Ah, una. No tengo ninguna, A la ver, verdad, no. entonces en lo que vas pensando contaré la otra, que es un poco vergonzosa, pero bueno, ya pasó hace ya tiempo. Y fue igual que tú en Estados Unidos. Lo que pasó es Okay. que yo estaba trabajando y estaba normal, hasta que empecé a sentir algo raro, justo en el trasero. Y yo lo dejé pasar, ¿no? Porque dije, bueno, ¿qué será? Una astilla, sentía como una punzada. Dije, debe ser una astilla que se metió no la voy a buscar, ¿no? ¿Pero dónde? ¿En las nalgas o Sí, arriba? un poco más arriba de la nalga. Ok. ¿Por dónde? ¿Te Y ponen inyección? No. un poco más arriba. Ok. Pero sí, entrando todavía en lo que es la nalga. Y lo Ya. dejé pasar, ¿no? Con el tiempo, como que se hacía más doloroso, era más como que sentía como si me estuviesen pinchando, ¿va? Como un mondadientes, que suave Oh. todavía. Y lo dejaba pasar, ¿no? Dije, ah, ¿qué será, no? ¿Qué será? No, no voy a ir a consulta, porque ya la consulta está a 200 o capaz hasta $500. Y dije, no, 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 gracias, prefiero morirme, ¿no? Como dice el meme. Y llegó al límite que sentía que cada paso que daba era como si me estuviesen colocando una inyección. Y que te coloquen una inyección no es algo que Duele te por hace. sí. Ajá, claro, no es algo que te hace llorar, pero duele bastante. Sí. Y imagínate cada paso y sentir eso, ya era horrible. Y veo, tocaba y sentí una pelota. Y dije, Oh. ¿qué es eso? Pues ya llegué a verme, por suerte todavía alcanzaba ese rango de mi vista. Ya. Y veo a una bola y digo, ¿qué es esto? ¿Qué era un Y tumor? ¿Qué? no, ¿O yo no ahí sabía vas? qué era, yo no sabía qué era, yo Ya. solo lo apretaba y decía, ¿qué es esto? Y me dolía al apretar, me dolía mucho más. Ya. Y llamé a mis padres, ¿no? Dije lo que tenía y les mandé una foto, ¿no? Porque ella estudió medicina, mi mamá, Okay. así que sabe algo. Y su reacción fue, obviamente, estar preocupada y me dijo, ve a que te revisen, porque si te está doliendo tanto como dices, debe ser algo que deben solucionarlo. Hasta Claro, tumor ajá. puede ser, ajá. Pero no que el tumor no es que crece así tan de la noche a la mañana tampoco, ¿ah? ¿Eh? Pero Ah, bueno, no, no. quién sabe. Ya, ¿y qué fue? Sigue. Y ya pues yo recuerdo que colgué y dije, no voy a gastar tanto. O sea, es más, voy a ir al hospital y me va a decir, ya, explícame qué tienes. Y yo, inglés intermedio, dije, a un doctor con términos técnicos, ¿qué le voy a decir? Tengo un grano en el trasero. Y dije, no, no, así nomás. Y lo volteé, lo apreté con toda mi fuerza, aunque me doliera. Y salió pues una bola pues de grasa, ¿no? Ustedes si buscan ahí en Google van a ver lo que es un absceso. Es como que un grano, pero ¿Un qué? mucho más grano. ¿Un Absceso. qué? Perdón. Absceso, ¿verdad? Ajá. Uy, no. Y me acuerdo que apreté y salió una bola grande, así, una cochinada, ¿para qué? Ah. Y luego empezó a sangrar. Y veía pues un poco de blanco todavía, quedó un hueco, o sea, imagínate ver tu trasero y que haya un hueco, se veía horrible, horrible. Y decía, y yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Cómo va a sanar esto? Y bueno, antes de eso salió una cosa blanca, lo que era pus, qué sé yo, y todavía quedaba. Y en ese momento tenía pinzas y yo sé que una herida, si queda ese tipo de manchas, lo mejor es sacarlo, ¿no? Porque si no vuelve a crecer todo. Y empecé a sacarlo y Ajá. pues. Y eso dolía horrible, sacar. Porque la pinza tocaba un poco mi piel y dolía Ajá. bastante. Oh, miércoles. Y Au. luego de que pasó eso, yo feliz, ¿no? Dije, ya lo arreglé. Dije a mi mamá, Ya puedo ¿no? caminar Ah, ya. sí, ya puedo caminar, ¿no? No pasa nada, solo era un grano, dije. Y ya pues, o Gracias. sea, no fui. Y sí recuerdo que los otros días empezaba a engravar harto, ¿no? Porque el hueco era así, más o menos. Oh. Y literal, tenía mi ropa interior, mi pijama, la sábana, la frazada, la colcha, todo. En Y sangre, con yo me sangre. despertaba y era como ser una mujer en sus días, en su periodo. Porque veía mi sábana y estaba con sangre. Y dije, ¿qué pasa acá, eh?
Y se sentía raro, ¿no? Y así estuve como una semana. Ah, sí. Pero por suerte se pasó y ya. Y ahí Ah, fue todo. eso sí, eso, mira. Obviamente, ahí, no sé si a las finales has hecho bien, bueno, los has hecho bien porque me imagino que ya estás mejor, pero justamente lo que decíamos al principio, ¿no? Se va a pasar o qué flojera ir al doctor. Porque, a ver, debemos explicar también para los que no saben. La medicina en Estados Unidos es demasiado caro. Te cobran hasta por sentarte en la sala de espera, literal. Y si no te atienden. Y así te atiendan o no te atiendan, por sentarte en urgencias, en emergencia al menos, te cobran. Entonces Claro, imagínate ocupas tú, tú. estás ocupando la silla, paga. Sí, Y así. eso te cobran. Imagínate que haya sido. Sí, pues te iban a sacar mínimo unos 200, 300. La Y más que consulta. solo la consulta, y que Claro. hayan utilizado un material, otra cosa, ya se juntaban unos 700, 800. Yo para sacarme una muela, me han cobrado 800, 900, casi $1000 para sacarme una muela de juicio. Pero de acá, de la parte de abajo, parece que debe ser más peligroso. Solo una. Solo una muela, literal. Por suerte, Casi sí. $1000. Pero lo bonito es que después de casi un mes me llegó un cheque diciendo, te hemos cobrado de más. Me han devuelto como casi 200 y tanto. Pero, oye, Ah. ¿qué? O sea, dices que te dolía unos días y a los otros 2, 3 días ya lo estabas apretando o has esperado más tiempo. ¿Cómo en apretarlo? O sea, Ajá. esperé ya al punto que me dolía bastante y ya me empecé a preocupar porque dije, no, no es algo normal que te duela tan fuerte. Y ahora que me acuerdo, era tanto que estaba cojeando un tiempo, unos días me estaba cojeando. Oh, Y ya, pues, wow. ahí me di cuenta que dije, ya, tengo que hacer algo acá. ¿Qué? ¿Y has hecho tú una incisura? Una incisión, perdón. ¿Te has cortado un poquito? ¿O de frente has apretado así? No, 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 Entonces. no tenía nada cortante. Igual creo que no me atrevería, pero lo que hice yo fue apretarlo con todas mis fuerzas, aunque me doliese. Y ya, pues luego me lo limpié, le eché algo de alcohol y ya, pues así, ¿no? A esperar a que sane y todo eso. Y te dejó un huecazo ahí. En O ese tiempo huequito. sí, pues, ¿no? Hasta que se regenera la piel, todo eso, sí demoró algo. Pero ahora ya está bien, ya. Por suerte. Ya estás sano desde eso. Ah, sí, qué Claro. feo. Sí, Eso ya. solamente lo ves ahí en programas de tipo salud, tipo. Hay un show de la doctora Granitos, que es literal, es una dermatóloga. Que en su show van pacientes a mostrarle cualquier tipo de granos. Y yo creo que ahí eso se incluye. Ah, Ajá. y son feos y grandes, perdón, pero sí. ¿Qué color era el tuyo? ¿Color piel siquiera? Supongo, ¿no? Ya con detalle. Es más, tenía una foto, pero ya la habré borrado, pues. Porque a mí Jesús. no soy asquiento. Me acuerdo que tomé una foto y hasta de lo que salió tomé una foto y le dije a mi roommate, ¿quiere ver algo asqueroso? Y era asquiento, pues dijo, no, no, saque esa cochinada, me decía. Pero Ah, sí, sí. pues. ¿Y cuál fue tu segunda experiencia? Ya no me estoy olvidando de eso, ¿no? Ver, ¿qué? Es que. Una, no sé, Nada. quien tenga sangre, una fractura. Es que, como te digo, yo he sido muy cuidadoso con mi cuerpo. Si te digo con lo de las manos, sufro de la espalda. No, no, la verdad es que no. Gracias al destino, al tiempo, a lo que fuese, no he tenido. Yo así percances extremos más que esa del pie, nada, no he tenido por suerte ninguna otra más, ninguna otra fea o yo sufro, Claro. a veces sufro un poquito el corazón por lo que no sé por qué, pero a veces me molesta, pero de ahí no he tenido más. Nunca he ido a una sala de urgencias a excepción de ese día, ¿no? En la que me pusieron a dormir. Y todavía me acuerdo que le dije al doctor, le dije, es necesario que me duerma, le dije. Ya estaba todo intubado, antes que me ponga la máscara, le digo, ¿es necesario que me duerma? Me dice, no, no es necesario, puedes estar despierto. Y es lo último que recuerdo. Allá. Estaba bromeando. ¿Sabes qué era lo peor o lo mejor? No sé. Que cuando estaba ahí en la sala de operación, en el techo habían puesto
Dios está contigo. Y yo digo, ok, eso es bueno para, digamos, para el creyente que dice, ay, sí, ya acá salgo vivo. Pero, Para el sí, no creyente. ni tanto, ni, ok, para, ni para el no creyente, realmente no significa nada, ¿no? Pero también para el creyente, estás ahí pensando, dije, pucha, si me muero ya, pues al menos Dios está conmigo. Pero digo, no sé si es bueno o si es malo, porque no, depende de cómo lo quieras tomar, bueno. Te Claro. mueres y ya Dios está contigo. O si lo tomas bien, dijo, de acá salgo vivo. Eso fue unas cosas así, un poquito aterrantes. Aterrantes, no, Claro. aterrorizantes es la palabra. Claro. Al igual Oye. que tú tuviste suerte con no tener ninguna de esas lesiones, ahora que me acuerdo, yo no tengo ningún robo. Uno que casi me robaron, pero por suerte me logré escapar, pero ahí no, nada. O yo tengo una, puede ser hasta dos robos, e incluso tengo un caso que habla sobre el robo en general en otras sociedades. Y yo creo que eso también puede ser un tema muy importante. E incluso te lo voy a contar ahora si quieres. Pero ¿sabes qué? Mejor te lo cuento en el próximo episodio de de estas conversaciones a distancia, chicos. Claro, sí, es un montón de casos que se puede decir. Bien, esperamos que les haya gustado este nuevo capítulo. Como siempre, nuestras redes sociales están en en el inicio del video, pero también lo vamos a dejar aquí al final. También, si desean, nos pueden comentar otro tipo de temas de los que podamos hablar o comentarnos. O si quieren participar, colóquenlo en los comentarios. Y si tienen cámara, normal, pueden unirse y ya con ustedes quedamos, ¿no? Para ver, realizar un próximo episodio. Sí, nos gusta porque somos un poquito chismosos y de repente se nos pasa la mano preguntando. Así que eso creo que le gusta también a la gente, saber un poco más. Quisiera decirle a todos, si les gustó este tipo de videos o este tipo de podcast, pueden seguirnos en nuestra página de YouTube con el nombre de Conversaciones a Distancia, así nos pueden encontrar. Lo vas a dejar de todos modos en los comentarios, fijado. Sí, de hecho, nuestra segunda página de YouTube, Conversaciones a Distancia, va a estar en la descripción de este video. Ahí el link en grande. Bien, entonces nos vemos en un próximo episodio, chicos. Gracias. Bye. Hasta la próxima, chao, chao.